Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas un día más al canal. Gracias por estar acompañándome en este nuevo video. El día de hoy pues vengo con este video muy diferente. Esta mujer que siempre fue sincera, fue humilde con ustedes y así soy yo. Y pues eso nunca va a cambiar en mí. Esta nueva etapa de mi vida, porque es una nueva etapa de mi vida, un nuevo cambio. Quien no sabe lo que ha pasado, pues por eso pues estoy acá para platicarles un poco de lo que ha pasado con mi vida, los cambios que van a haber en mi vida, en mi familia. Y bueno, por eso es el video del día de hoy. Por si no saben ustedes, bueno, pues yo en estos momentos estoy, me estoy separando de mi esposo, me estoy divorciando, pero hay de por medio separación. Y bueno, para mi familia es muy doloroso lo que estamos pasando en estos momentos, especialmente para mis hijos y para mí. Pues yo llevé un matrimonio de 24 años y lleno de mentiras, llenos de engaños, de falsedades, más que nada de mucha mentira. Y a veces las mujeres, amigas, pues vemos esas y vemos esos pequeños avisos que nos dicen hay algo malo, pero nos cegamos y decimos no puede ser, esto no puede ser, es mi imaginación, estoy imaginando cosas que no son. Pero la mujer tiene una intuición, es la intuición de mujer. Cada que la sientan, háganle caso, porque detrás de esa intuición hay una gran verdad. Siempre va a haber una gran verdad. Por eso nosotros las mujeres traemos esa intuición y a veces no le hacemos caso. Y yo veía señales, amigas, pero siempre dije, no puede ser, no puede ser. Pero desgraciadamente sí fue. El hombre que yo creí que era el hombre honesto, que me amaba, que me respetaba, que yo pensé que me amaba, sinceramente. Pues eso nunca fue así, porque ese hombre me engañaba, me manipulaba y jugaba con los sentimientos míos y los de mis hijos. Yo sé que muchas de ustedes han pasado por eso. En la comunidad yo les dejaba mensajes de lo que estaba pasando, pero no quería hablar muy bien del tema. Pero muchas saben, hay mucho ataque de mujeres y son mujeres, qué mal que la mujer ataque a la otra mujer, y más cuando esa mujer está pasando por algo tan difícil, tan grave, que no saben cuánto dolor de por medio hay en este tema. Y no les deseo que algún día lo vivan. Las mujeres se deben de apoyar entre unas a otras, sentir esa unión, pero desgraciadamente no todas son así. Algunas mujeres queremos darle la oportunidad a esa persona que amábamos y decimos, bueno, por mis hijos, por la familia, porque no se den cuenta de lo que pasó y le daré otra oportunidad. Y seguimos adelante. Pero ¿saben una cosa? La infidelidad no se perdona, no se olvida, no se borra de la mente tan fácil como uno cree que va a pasar. Eso no pasa. Y es una pesadilla. Uno vive el infierno en vida. Sinceramente es algo horrible. El corazón, ese corazoncito emoji roto que se ve así, tal cual es, amigas, tal cual. Pero ustedes no saben la magnitud del dolor que se siente, porque esa persona te defraudó, no te valoró como mujer, no te valoró como esposa, no te valoró como la madre de sus hijos, nunca te demostró amor. Y te vienes dando cuenta ahora de todas esas cosas, porque, como les dije, nos cegamos, porque queremos tener siempre esa fotografía del matrimonio perfecto, del que uno se casa por todas las leyes, con la ropita bonita, el hombre guapo, la mujer perfecta, pero eso no. El amor a veces se acaba. Y de mi parte, no fue.
Pero de la de él sí. Y no saben cuántas veces. ¿Cuántas veces este hombre me comparó con otras mujeres? Me humilló. Eso fue, no sé. Yo no estoy diciendo que estoy hablando mal de mí en cámara, diciendo que soy una poca cosa. Jamás me voy a sentir poca cosa. Yo sé lo que valgo y por eso tomé la decisión de decir, se acabó, porque no voy a seguir con tanta mentira, porque no voy a seguir soportando tanta humillación, no podría soportar otra infidelidad. Y digo otra porque yo le sabía de algo, pero no se lo comprobé jamás. Y dije, sigamos, bueno, sigamos, no pasa nada. Pero cuando uno ya ve que se comprueba, porque yo lo pude comprobar, dices, no, hasta aquí se acabó. Y empiezas a abrir los ojos, empiezas a ver, a decir, por fin pude respirar, de decir todo lo que yo sentía, todo lo que yo intuía, es verdad. Mi corazón me decía que sí, mi intuición me decía que sí. Y yo quería saber si era verdad. Y saben una cosa, les voy a decir algo, que el que busca, encuentra. Y yo sí quería encontrar, porque yo quería saber la verdad, porque yo intuía esa cosa, yo sabía de todo eso, pero simplemente quería saber la verdad. Y yo lo descubrí, amigas, porque yo fui más astuta que ese hombre, más astuta que él, pero no voy a decir qué fue lo que hice, pero fui más astuta que él y llegué a la verdad, porque si no, toda mi vida iba a seguir engañada, toda mi vida. ¿Saben una cosa? Cuando el hombre tiene esa perversión en la mente de engañar a su esposa, ellos ya desde hace rato vienen en su mente. ¿Qué van a hacer? ¿A quién le van a llegar? ¿Cómo le van a llegar? Hay tanta malicia en su mente, en sus pensamientos, cuando van a actuar infieles, que ellos desde días vienen traqueteando todo eso. ¿A dónde me la voy a llevar? ¿Quién va a ser? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a estar con ella en la cama? ¿Qué le voy a hacer en la cama? Y todo eso. Hay tanta maldad en la infidelidad. Mucha, mucha maldad. Ustedes me ven así un poco tranquila, pero yo he llorado demasiado, demasiado diría yo, demasiado, porque pensé nunca levantarme, dije, no voy a poder salir de este hueco, aquí me voy a quedar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo siempre le dije a este hombre que si no me amaba, pues que simplemente se acabara, que me lo dijera de frente, y fue un cobarde toda su vida, fue un cobarde. Un verdadero cobarde. Solamente un cobarde no le da la cara a la mujer que amó un día, a la que decidió casarse con ella para toda la vida. Yo siempre le dije que me dijera la verdad el día que no me amara y que no pasara nada malo si él me dejara. Simplemente que me lo dijera y yo iba a entender. Yo jamás lo até a mí, jamás lo obligué. Y él dijo, no, si tú no me obligas, yo estoy acá porque quiero a mis hijos y te quiero a ti. Pero el manipulador te puede pedir perdón mil veces. Mil veces puede llorar, llorar y arrastrarse, llorar y abrazarte y suplicar. Pero ¿saben una cosa? Que el infiel lo vuelve a hacer. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Solamente va a esperar tiempo para que tú estés tranquila y volver a atacar. Hoy estoy tratando de ser fuerte, tratar de no llorar, aunque sé que me duele mucho. Porque la traición duele más, es lo que más duele. Porque ahí sabes que te compararon con otra persona y tú quedas pues humillada, pisoteada en el piso, no te puedes levantar, sientes que qué pasó, cuándo me voy a recuperar de este dolor, cuándo, pero yo sé que poco a poco, amigas, poco a poco voy a salir. Yo veía el canal de Sol Saavedra. Y yo les digo una cosa, admiro a a Sol Saavedra porque ella es una mujer que tiene dos hijos pequeños y está saliendo adelante. Y yo la veía y decía, admiro a esa mujer porque no necesita de un hombre. Entonces hay que empezarnos a amar, en mi caso como mujer, empezar a quererse. Terapia, mis hijos, enfocarme en mis hijos, en mi casa,
en esto que es YouTube, porque para mí pues va a ser también parte de ayuda para mis hijos. No es mucho lo que se gana en YouTube, pero amigas, pero en esta situación en la que yo me quedo como madre soltera para mis hijos, pues es un apoyo económico para ellos. Y poco o mucho, pues esto me va a ayudar a mí y a mis hijos también. Muchos comentaron, eres una chismosa, no estás vendiendo tu casa, nada más lo dices para tener vistas. No saben, no saben qué había detrás de todo. Desde el momento que yo puse a la venta mi casa, es porque yo sabía lo que había pasado, pero tampoco les voy a platicar todo lo que pasa en mi casa. Simplemente que a veces mucha gente dijeron, no tienes por qué hablar del tema en cámara, en público. Pero yo dije, lo voy a hacer, les digo, ¿por qué? Porque mi vida dio un cambio total. Porque ahora ya no soy esposa. Ahora soy madre soltera. El sostén de la casa. Él y yo hemos hablado, pero ese hombre le tengo mucho resentimiento, se lo juro, muchísimo resentimiento, mucho. Yo no perdonaría jamás a ese hombre, jamás. Es más, ni quisiera que me pidiera perdón porque no lo aceptaría, sinceramente. Pero tampoco le voy a negar a sus hijos el que vean a su papá, porque sus hijos ya son, dos de ellos son adultos y no se les puede negar nada. Y su hijo más pequeño, pues, la verdad es que no me importa. No me importa. Si quieren ver a su papá y él los quiere ver, no me importa. Eso es ya decisión de mis hijos. Y si él también quiere ver a mis hijos, porque si no los quiere ver sería otra cosa. Pero yo no me voy a negar a que mis hijos lo vean. Pero yo soy otra cosa. Y también les voy a decir algo. El hombre cuando engaña, cuando es infiel, manipula a la familia, manipula a los hijos, manipula a la exesposa. Porque él quiere algo. Y a través de la manipulación, pues va a llegar a lo que él quiere. Entonces tenemos que ser muy astutos también con lo que él quiere. No, yo les quiero pedir a todas ustedes que su gran apoyo, ya que yo desde este instante, pues también soy pilar de esta casa. Pues poco o mucho lo que se gane en esta plataforma sería pues un apoyo económico para mi familia, para mis hijos. Mi hija Mónica pues trabaja, ella pues sola se compra sus cosas, pero yo tengo dos hijos que estudian y a veces el dinero pues no rinde simplemente. Imagínense, si cuando estaba el hombre de la casa el dinero a veces no rinde, ¿qué pasa cuando el hombre de la casa, el que sostiene la casa, ya no está? Pues la mamá se queda sola y si no le da el dinero, pues ve cómo le rasca, cómo le hace, pero ella tiene que traer a la casa ese dinero para tratar de mantener las cosas bien, para que no nos quedemos sin comer, mejor dicho. Me duele tanto cómo va a cambiar mi vida. Les juro que cuando yo estoy sola en mi cuarto y me quedo pues solita en esta recámara, pues los recuerdos son grandes. Vienen a tu mente todos esos recuerdos y pues uno no quiere recordar eso. No quiere recordar esas cosas, ya esas cosas ya no se deben de recordar, por eso esta casa está a la venta, porque hay muchos recuerdos, tanto buenos como malos, pero hay recuerdos y yo no quiero eso. Si vamos a empezar de cero con mis hijos en un lugar diferente a este, donde no se respire ese aire que nos ahogaba, que me sofocaba, que me hacía sentir mal todos los días, vivir tranquila, poder respirar, decir, no me importa lo que haga con su vida, yo mi vida la voy a hacer. Primero van a ser mis hijos el día de mañana si se presenta el amor, qué bueno, no lo voy a buscar, solo va a llegar a mí, yo lo sé, solo va a llegar. Las oportunidades llegan a la vida cuando menos te lo esperas, el amor también. Y yo no por lo que me pasó voy a dejar de creer en el amor, no me voy a cegar a creer en el amor porque yo creo que algún día va a llegar alguien especial para mí. Yo sé que algún día voy a encontrar esa persona
me ame realmente. Que me quiera realmente. Pero no estoy hablando de que el amor ahorita, amiga, sino que les dije que ahorita la prioridad son amarme a mí misma, quererme a mí misma, aprender a quererse uno como mujer, a valorarse como mujer, porque es difícil. No crean que es fácil. Yo tengo que salir de un hueco en el que me mantuvieron muchos tiempos, en el que me pisotearon por mucho tiempo, en el que me sobajaron por mucho tiempo y ahí estoy como un trapeador. Y no crean que es fácil decir, no, Ivonne, levántate, mira hacia adelante, voltea la página. No es fácil. No es fácil. Creemos que es fácil, pero no. Es muy, pero muy difícil. Pero claro que se puede. Sí se puede. ¿Y saben quién es el que ayuda? Dios, amigas, Dios. Hay que agarrarnos de Dios y pedirle todos los días que nos ayude, que ayude a mis hijos, que ayude a mi alma, mi corazón a sanar esa herida y empezar a quererme yo misma, amarme yo misma. Porque la primera vez que le di la oportunidad todavía no me amaba, no me valoraba. Me refiero a mí misma, yo no me amaba como mujer, no me valoré como mujer y seguí en ese juego. Pero por eso Dios hace las cosas. Por eso Dios nos abre los ojos y dice, no, hasta aquí, hasta acá ese juego, hasta acá esa porquería que vives. Abre los ojos. Te estoy dando muchas señales. Abre tus ojos. Es hora de que mires hacia adelante. Bota lo que te hace mal de tu vida. La vida siempre pone pues las cosas en su lugar, amigas. Siempre. La vida siempre se encarga de poner a aquellas personas que actúan de manera mala, de manera con mucha maldad, mucho dolo, y más a los seres que quería, como fueron sus hijos, como fue la mujer que le cocinaba, que le limpiaba, que le lavaba, que le daba de comer, que no apreció, que no dijo, esa mujer no merece esto, esa mujer no merece su humillación, esa mujer no merece aquella otra cosa. Dios se va a encargar de todo esto, de poner las cosas como deben de ir, de ponerlo en su lugar. A veces cuando nos enteramos de las cosas que pasan, pues decíamos mal, pero después recapacitamos y decimos, ¿para qué? La vida se va a encargar de todo. Dios se va a encargar nada más de sanar tu alma, de que te abras los ojos, de qué bueno que te diste cuenta, qué bueno que ya reaccionaste. Ahora sí, piensa en ti, dedícale amor a tus hijos, y es lo que yo voy a hacer ahora con mi vida. Bueno, yo no me siento una mujer vieja, no me siento una mujer fea, no me siento una mujer tirada a la calle. Yo tengo que sacar toda esa ira, todo ese dolor, todo eso que yo viví, todo eso malo lo tengo que llorar. Ya lloré bastante, se los juro. Le doy muchas gracias a todas las amigas que en Instagram me mandaron, que han podido platicar conmigo y supieron lo que pasó desde el momento en que pasó y me abrieron su corazón, de verdad que han hecho oración por mi familia, por mis hijos, por mí. Muchas gracias a todas ustedes, a mi amiga Aurora, muchísimas gracias Aurora, a Aide, en este momento no me vienen a la mente los nombres, pero muchas gracias por el gran apoyo que me han brindado, por las palabras tan bonitas que me dicen, por los mensajes hermosos. Muchas gracias, sé que muchas de ustedes han pasado por esta situación, que no es fácil, que es difícil, es muy, muy difícil. Yo no estoy en depresión, la verdad es que en este momento no me siento una persona deprimida, no me siento una persona enferma, simplemente que estoy pasando por un duelo. Esto es un duelo, por ello tengo que vivir la primera etapa de mi duelo, el haber llorar, sacar todo lo malo, toda la porquería que viví, todo el infierno que viví en esta casa, que aunque ustedes no lo crean, me duele, que me quiero portar fuerte, pero a veces no puedo. No puedo porque es muy difícil. No sé, y yo les puedo asegurar que van a haber comentarios malos, porque obviamente detrás de esto hay gente que me va a atacar y ustedes saben quiénes son. Ustedes mismas se van a dar cuenta que va a haber ataque hacia mí porque ya saben quién, de quién viene el ataque. Y pues eso lo van a ver en los comentarios y sí, espero que cuando los vean simplemente bórrenlos.
Si ustedes pueden, yo también voy a borrar comentarios porque sé que va a haber mucho ataque hacia mí. Yo no me estoy victimizando. Sé que un matrimonio cuando no hay amor de parte de algunos, pues simplemente se dice, pero en este caso este hombre fue cobarde. Nunca lo dijo. Si me hubiese no hubiese sido egoísta y me hubiese dejado desde hace mucho tiempo, esto no hubiera seguido así. Yo ya estuviera en mi vida, pues ya de otra manera. Yo ya hubiese hecho cambios diferentes. No sé. Yo no sé qué estuviera haciendo en estos momentos. Y no, quién sabe cómo me vaya, amigas. Como les dije, yo me voy a evocar a mis hijos, a mi casa. Y si algún día aparece el amor, pues bendito sea Dios que llegue a mí, ¿verdad? Y que sea un amor sincero, también se lo voy a pedir mucho, mucho a Dios, porque... Y si no, pues no pasa nada, me quedo con mis hijos y soy feliz así como soy. No me pasa nada por no tener a un hombre a mi lado, ¿verdad? Pero las cosas vienen por sí solas. Y también les quiero comentar algo, amigas. Es que fíjense que afortunadamente las compañías, antes de que yo, que pasara todo esto... Pues me llegó, de las compañías me llegó muchas cosas, me buscaron, había trabajo, yo he dejado de trabajar y lo tengo acumulado, videos que hice antes de esto que pasó, que de esto que estoy viviendo. Y bueno, les digo una cosa, me llegó algo muy feo, un video que van a ver ustedes más adelante, que no crean que lo hice después de que me pasó todo esto, que estoy viviendo todo esto, no, desgraciadamente yo... ¿Qué voy a pensar? ¿Qué esto iba a pasar? Y me sentí feliz cuando una compañía de lencería me habló, me dijo que sí quería trabajar con ellos y me mandaron lencería, la modelé. Ese video es trabajo, amigas, es trabajo. Y pues yo necesito el trabajo ahorita. Así que esos videos van a salir un poco más adelante después de este video. Y se los digo porque... Porque no quiero que vayan a decir, mira, esa mujer se atreve a ponerse lencería. ¿Qué se la va a poner el día del amor y la amistad? Claro que el amor también es el amor de hijos, el amor de madre, el amor de hermanos. También sí voy a vivir el amor y la amistad. De verdad, por eso Dios sabe lo que hace, por qué lo hace. Y todo tiene un fin. O sea, todo tiene un porqué. Y bueno, como les dije, trabajo sí ha habido. Yo grabé videos anteriores a este video antes de que pasara todas estas cosas. Bueno, no antes de que pasara, antes de que yo supiera la verdad de todas estas cosas. Y los guardé porque son videos para el amor y la amistad. Pero los van a ver más adelante. Si ustedes saben, el ver este video más adelante, de ese tipo de video del amor y la amistad, pues le van a doler más. Pero como les digo, es trabajo. Es dinero, y yo lo tengo que hacer ahora por mis hijos. Como les dije, pues yo soy también ahora el sostén de mi familia. No he visto todavía los acuerdos que vamos a llegar, pero yo sé que él también va a apoyar a la familia, a sus hijos, mejor dicho. Alguien dijo que tal vez yo nunca he trabajado en mi vida. ¿Qué mal estás? Que de verdad nunca... ¿Qué mal sabes de mi vida? Yo trabajé desde que era una niña de 12 años. Yo soy una mujer muy trabajadora. Trabajaba hasta limpiando casas desde que era una niña, después era trabajadora con mi tía, pelaba camarón, después me fui a otra vez ser empleada doméstica, fui secretaria, fui empleada de mostrador, y de ahí nacieron mis hijos y pues ya mi esposo dijo que no trabajara en ese tiempo, pero trabajar, yo no le tengo miedo al trabajo, claro que no. Yo soy una mujer que puede sacar sus hijos adelante trabajando. Por eso Dios nos dio dos manos a todos los seres humanos. Nos dio Dios dos pies y dos manos para trabajar. Y aquella que juzgue a otra mujer, espero que no le pague la vida con la misma moneda. Porque creerás, esto no me va a pasar a mí, pero nadie está. Pues que nadie está excepto a que le pase. Cualquiera nos puede pasar. Pero lo feo es que la mujer ataque a otra mujer. Pero yo sé quiénes son esas mujeres que me atacan. Claro que sé que son las que me atacan. Y sé que vienen de parte de la persona que me hizo mucho, pero mucho mal. Pero ojalá y te vida, la vida te castigue por estas cosas que has hecho. Sé que la vida se va a encargar de castigar a todas las personas malas en el mundo. Porque ya pone las cosas como deben de ser. La vida, el karma, como lo quieran ver. Y bueno, amigas, pues... La verdad es que yo me sentí, yo tenía que darles la cara, yo no me, no es que yo me sienta victimizada, que digan, ay, esa mujer, mira, está hablando mal del hombre, porque él no se defiende. ¿Quién se puede defender después de toda la cosa que hizo? Esa persona, este hombre no tiene cómo defenderse, la verdad es que no.
Y es que yo no lo quiero exponer acá porque no, sería algo cruel para mis hijos como para él. Y si yo a él lo de alguna manera lo le pasa algo, tanto en el trabajo u otra cosa, pues perjudico a mis hijos porque pues él tiene que mantener, pasar pensión a mis hijos y yo no quiero eso. Así que no voy a hacer nada, pero claro que tengo muchas cosas, muchas evidencias de lo mal que hizo. Yo no estoy diciendo que todos los hombres son infieles, hay hombres fieles en el mundo, se ve que aman a la mujer, se ve que aman a los hijos, pero desgraciadamente pues no todos son así, y a mí me tocó vivir con uno que pues no era así, pero pues ni modos, ¿no? Yo agradezco a todas ustedes el apoyo que me brindan en los videos, espero contar con su apoyo. No las obligo, claro que no hay obligación para nadie, pero sí me encantaría que me sigan apoyando, porque pues como les comenté en el anterior video, esta mujer pues necesita pues la economía, pues ¿verdad? Pues pues esta mujer necesita pues el apoyo de todos ustedes por el trabajo en esta plataforma, por el apoyo y porque en estos momentos pues sí lo necesito y es por eso que se los pido a ustedes de corazón. Y bueno, sí, mi casa no se ha podido vender, amigas, no sé por qué, no se ha podido vender desgraciadamente, hasta eso, qué mala suerte tenemos porque no se ha podido vender. Y el día que se venda no voy a comprar una casa así como esta grande, va a ser una pequeña. Y ahí voy a dar todo mi amor, la voy a hacer desde cero, le voy a poner color que yo quiera, vamos a... Tal vez algunas cosas logremos vender porque tal vez no nos llevemos todo porque tenemos muchas cosas y como vamos a vivir en una casa chica, pues no. Hay momentos en que me duele mucho y a veces no puedo ni hablar porque todavía está reciente, pero hay momentos, pues se ve, ¿no? Yo bajé de peso, amigas, he bajado algunos kilos, pero no crean que porque me enfermé o algo así, sino porque todavía antes de enterarme de todo esto, me metí al gimnasio, empecé a hacer dietas, uno tratando de verse bien como mujer, para que el hombre pues diga, ah, bueno, ahí está la mujer que me gusta, esta mujer que quiero, pues, me gusta, ¿no? Pues es mi mujer. Pero no, eso no fue así y ustedes vieron lo que... A mí me encantaría, la verdad, hacerles un video de cómo atrapé a este hombre en la infidelidad y no lo van a creer ustedes, ¿eh? No lo van a creer cómo lo atrapé y ni él se dio cuenta de cómo lo atrapamos y a veces se ríe de lo que pasó porque ¿quién va a negar algo que se ve? Nadie. Así que él... Pero le doy gracias a Dios por abrirme la mente, por hacerme una mujer capaz de decir, tú puedes, hazlo adelante, actúa y abrir, verlo con tus propios ojos, escucharlos con tus propios ojos y por fin ver, poder respirar y decir, se acabó. Se acabó. Por fin. No voy a seguir siendo una mujer engañada. Jamás. No, nunca. Se acabó. Así que hoy, Yvonne, empieza una nueva vida, una nueva etapa, una mujer diferente, viendo la vida diferente, el amar diferente. Es un cambio total. Eso no quiere decir que yo me voy a convertir en una mujer ahí que ande en la calle, no. Sino que yo primero, como les dije, me voy a aprender a amar a mis hijos y después, una vez que hayan sanado mis heridas, ya hayan pasado los años, pues salir a la... tal vez algún día el amor me atrape, amigas, algún día y espero en Dios que sí. Claro que sí, sí creo que Dios algún día me va a poner el hombre correcto en mi vida, al hombre que verdaderamente no había llegado, tal vez no había llegado, me equivoqué en agarrar a esa persona, que esa no era la correcta, y todavía va a llegar esa persona correcta para mí, yo lo sé que va a llegar alguien correcta para mí, y no me cierro al amor, no me cierro, no odio el amor, claro que amo el amor, primero, la prioridad somos nosotras, amarnos nosotras, y después, los hijos, la casa, los hermanos, la mamá, y todo eso. Muchísimas gracias a todas ustedes por abrirme sus corazones. Muchas lloraron conmigo. Algunas todavía no se han enterado, hasta el día de hoy se van a enterar.
Muchas, muchas gracias. La mujer que más me apoyó en Instagram fue Aurora. Muchas gracias, Aurora. A Karime, Belinda, Aide, Carmen, Florecita. Mucha Guadalupe, Alicia, Alicia, muchas, muchas gracias por apoyarme. Oren por mí, por mis hijos, por mí, porque la sanación llegue pronto, porque toda esta pesadilla se me olvide. Me pueda brillar otra vez la luz del sol. Gracias, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Muchas, muchas gracias, chicas. Después, todos los videos donde ese hombre salía, yo los voy a eliminar. Solamente voy a esperar un poco para que siga monetizándose. Y voy a eliminar el del 24, el del 31, que pasamos con él. Que si yo hubiese sabido eso, jamás hubiera subido ese video, se los juro. Jamás hubiera subido ese video, pero... Ay, amigas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado. Si pueden hacerlo en sus oraciones, pues incluir a mi familia, a mis hijos, a mí, para que pronto llegue la sanación, para que veamos la claridad después de un infierno, de un túnel oscuro, salir sonrientes, airosos, felices y ser desde hoy en adelante felices. Sonreírle a la vida, que es lo más lindo. Mientras Dios nos dé vida, lo demás no importa, se puede construir desde cero y eso es lo que vamos a hacer, desde cero, solos mis hijos y yo. Bueno, con el apoyo de mis hermanos y de mi mamá, porque mi papá ya no está, pero sé que lo vamos a lograr, sé que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias a todas ustedes, amigas, las voy a llevar siempre en mi corazón porque estuvieron en este episodio de mi vida tan difícil, tan duro, tan amargo. Y por eso las voy a llevar siempre conmigo. Siempre. Muchas, muchas gracias. Las quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video.